Sí, puede agradar a los chavos. Y así retomamos este programa de Rico al Cuadrado por Canal 5 Santa Fe y FM 89.5, además en agencia de noticias Derfe, derfe.ar. Lo que veían ahí es Barro, banda local que se va a estar presentando en el foro de la UNL mañana, y tenemos aquí a quien veían recién tocando la guitarra, al señor Franco Bongiovanni. ¿Cómo estás, Franco? Está muy bien, muy contento. Gracias por venir, ¿eh? Mañana tocan a las 9 de la noche. Así es, en el foro de la UNL, ahí en 9 de julio 2154. Así presentando que, canciones como flores. Así es, el disco que pudimos sacar el año pasado a través del sello Sagrada Medra, un sello de Paraná que tiene un catálogo exquisito. Para nosotros, somos fan de ese disco, y ser parte de ahora de ese catálogo para nosotros es una alegría muy grande. Me costó, cuando me puse a escuchar un poquito lo que hacían, etiquetarlos, me costó. ¿Es algo que les pasa seguido? Me gusta que pase eso, porque también a nosotros nos cuesta mucho. Siempre cuando en las entrevistas nos preguntan, ¿y qué estilo hacen? Y hacemos canciones. Dentro de la canción, es que es un mundo tan amplio, capaz que decir como no decir nada, digamos. Decir, hago canciones, ¿no? Claro. No define mucho, pero bueno, estamos en esa búsqueda de hacer cosas que suenen a nosotros, al trabajo que hacemos desde la ciudad, desde el lugar donde habitamos, de las músicas que nos van atravesando, de las músicas que vamos recopilando a través del tiempo. Así que sí, en esa canción, digamos, se despliegan un montón de líneas y de influencias, de músicas de Latinoamérica, del jazz, del rock. ¿Algo del litoral? Obviamente también. Lo percibí un poquito. Totalmente, claro, sí, seguro. Y en esa identidad nos encontramos ahí todos mezclados con un barro. Claro. Hermoso. Ah, por eso barro. Ahí está. Un poco sí. Y canciones como flores, bueno. Claro. Un poco que del barro nazca la flor, también tiene su metáfora. Totalmente, sí. Las canciones, bueno, este disco tiene, cuando pensamos las canciones de qué hablaban, viste, estaba muy presente la ofrenda, está muy presente también la liviandad, la flor esa que es algo sutil, algo que es sutil, que dura poco, que se esparce en el viento como el polen. Las canciones también pensamos que son eso, un poco eso, como ese polen que se esparce en el aire, que es algo instantáneo, es una vibración en el aire que enseguida se pierde, pero esa vibración hace que resuene en alguien que la escucha y que puede ser transformadora también. Claro. Todos tuvimos, Franco, tenemos nuestros traumitas de la cuarentena, ¿no? Parte de la composición de canciones como flores es de esta época, viene de antes. No, es anterior. Incluso la producción del disco empezó en el 2019 y bueno, se pudo concretar finalmente el año pasado, digamos. Terminamos de grabar en el fines del 2020, terminamos de grabar. Hubo un parate ahí, obviamente. Y bueno, después fue todo lo que es la postproducción, digamos, la mezcla, el máster, la gráfica, el concepto también para cerrar, y bueno, así que pudimos lanzarlo el año pasado, y nos quedaba pendiente la presentación oficial de estas canciones que ya tienen su recorrido, son canciones que ya hemos tocado en vivo, pero hacer el cierre de esta propuesta del disco en vivo era como una asignatura pendiente que teníamos para poder mostrar cómo es Barro en vivo. Claro. Con ese despliegue de tímbricas y de sonoridades que aparecen en el disco, pero llevados a la escena, a la instantaneidad de ese compartir que es la música en vivo. ¿Cuántos músicos en escena son? Somos cuatro, hace ya más de cuatro años que esta formación se afianzó así en cuarteto. Agustina Cortés, Gonzalo Díaz, Cintia Bertolino y quien les habla. Y bueno, entre los cuatro ahí vamos
tejiendo estas canciones, estas tímbricas, vamos cambiando de instrumentos también, somos muy inquietos. ¿Que cada uno toca por ahí en un tema o claro, un instrumento distinto? Claro, sí, así es. A veces voy al piano, Agus toca piano, teclados, saxos, todos cantamos. Ah, ¿tienen vientos también? Sí, sí, vientos también. Gonza también, además de la percusión y la batería, toca un tecladito con los bajos en algunos temas, toca la guitarra. Bueno, es una mezcolanza también. Bueno, un poco lo que es la propuesta de la música también, claro, en el vivo se ve esa propuesta. Se ve reflejado. Exactamente. Y bueno, y me imagino que estaban, y bueno, lo dijiste un poco recién, ¿no? Pero esperando la posibilidad de estar frente al público después de casi 2 años en que, bueno, la escena musical se movió muy poco, en lo que refiere al vivo, por lo menos. Sí, así es. Tuvimos, por suerte, un par de presentaciones el año pasado y este año, pero bueno, queríamos hacer la presentación oficial así en un lugar cuidado, un lugar que la técnica, el ambiente y las luces y todo da para poder disfrutar y de poder apreciar ese trabajo que venimos haciendo con las canciones. ¿Sos el compositor de la banda? No, componemos todos, sobre todo más en este segundo disco es compartido. Hay temas míos, hay temas de Cintia, hay temas de Gonzalo. Y hay algunos temas compartidos también. ¿Por dónde arrancás cuando empezás a componer? ¿O te surge solo? Depende de cada caso. No es una fórmula la que, por lo menos yo no tengo una fórmula. A veces aparece la letra, a veces aparece una música que no encuentra, que está mucho tiempo y no encuentra la letra, y en algún momento aparece una idea generadora que termina de cerrar con esa música. Y a veces aparecen las menos, pero aparece como todo junto, así de golpe. Claro, como una aparición. Como una epifanía y esos momentos son más. Está bueno, ¿no? Sí, cuando pasa eso, sí, te sale la canción entera así de una. Te iba a preguntar también algo que a mí me ha molestado cuando me lo preguntaron. Tengo una banda, o toco en una banda, y era una pregunta que me ha molestado, pero te la voy a hacer, ya que a mí siempre me molestan. Referentes dentro del mundo de la música. Uy, claro, tengo una lista larguísima, qué sé yo. Así que se me vengan a como almitas queridas así, siempre ahí, Eduardo Mateo, El Príncipe, para nombrar, de Uruguay, Spinetta, obviamente. El Príncipe no la tengo, anoto. ¿El Príncipe de Uruguay? El Príncipe es Gustavo Pena. Luego, bueno, toda la música de brasilera también, Chico Buarque, Violeta Parra, es como un referente insoslayable para la música latinoamericana. ¿Qué te podría decir? Bueno, referentes de más extranjeros, más mainstream, sí. Te podría nombrar Radiohead, Björk, pero también Queen y todo el rock, ese rock inglés de los 70 hasta los 90. Estoy ahí, estoy. Seguro. sí. Y después referencias cercanas que por ahí a veces nos olvidamos, pero me parece muy importante asumirlas y tenerlas en cuenta, gente que es colega, digamos, que también nos vamos nutriendo, ¿no? Nosotros fuimos organizadores muchos años de un ciclo llamado Ruta Nacional Canción, por el que pasaron cancionistas de todo el país, y de ahí te puedo nombrar referentes así al toque, pidiendo perdón por los que dejo afuera. Soema Montenegro, Juanito el Cantor, Seba Ibarra, bueno, amigazo y generador de este ciclo, Chula Venegas en Rosario, Julián Venegas, de acá de Paraná, Seba Maki, Carlos Aguirre, Pedro Guastavino, bueno, y la lista interminable, ¿no? Porque me parece que un poco ese colectivo de músicos y de músicas nos vamos nutriendo y nos vamos a ir contagiando y cargando para seguir creando, para hacer cosas nuevas. ¿Cómo ves que está en la ciudad de Santa Fe en particular la escena en este momento? Bueno, la ciudad de Santa Fe siempre tuvo una riqueza muy hermosa de músicas y de estilos y de propuestas. La verdad que siempre se ha mantenido desde siempre esa diversidad. Yo creo que el desafío por ahí, que siempre lo charlábamos con colegas, es
es poder integrar cada vez más esas distintas propuestas. Como que no sea tan sectorizado esta música o El rock por esta, el acá. rock por acá y el. Nos pasa por ahí con Barro que hemos tocado en festivales de rock, hemos tocado en festivales de jazz, hemos tocado, podemos tocar en un festival de folclore también Por eso no lo podía tranquilamente. Claro, es etiquetar. como eso, ¿no? Trabajar por la integración y me parece que la música cuando es genuina y está hecha con amor, puede ser disfrutada por todos, digamos. Claro, y el tema de los espacios para tocar. Bueno, esto es un tema después de estos 2 años, pero bueno, están siempre los valientes, los quijotescos lugares, centros culturales independientes que a contraviento y marea se sostienen, el Birri, el Solar de las Artes, el Taller, el Puente. Bueno, esos espacios que son En la muy libre se queridos. está En tocando La últimamente Libre también. también, yo no he podido, tengo Está bueno, está una deuda bueno. pendiente de ir a la Libre porque Hacen cosas lindas, sí. sí, eso siempre también, eso remarcar que como músicos santafesinos apoyemos a esos lugares porque son los que, donde la cultura se mantiene viva, ¿no? Claro. Más allá de otros lugares que a lo mejor tienen mejor técnica o están armados de otra manera. Que también son necesarios, ¿no? Pero tienen una visión distinta, ¿no? De una visión a lo mejor que es totalmente válida, no lo digo como una crítica. Lugares más comerciales, digamos, que se tienen que sostener, pues tienen una infraestructura a lo mejor más grande y Sí. necesitan, digamos, de contar con ese dinero para poder sostenerse. Pero me parece que los lugares que están sostenidos desde la voluntad y desde el amor de la gente que lo lleva adelante son súper importantes. Seguro. Franco, bueno, pasanos el chivo entonces, mañana, dónde, a qué hora, cómo se consiguen entradas, etcétera, y después escuchamos un poquito de Barro, ¿eh? Bueno, mañana viernes, a partir de las 21 horas, puntual, vamos a estar Puntual, tocando. eso en Santa Fe es importantísimo. Sí, la sala esta del foro de la UNL tiene esa característica, como se dedica al teatro también, o sea, Sí. hace mucho teatro ahí, la gente es puntual, así que. Bueno, las entradas se consiguen en la boletería de ahí del foro de la UNL, 9 de julio, 21:54, con descuento a $700, así que si quieren ahí ahorrarse unos pesitos, se acercan ahí y si no directamente, ahí en las entradas generales a 900 el día del concierto, Mañana. mañana. Perfecto, Franco, gracias por visitarnos, Muchas ¿eh? Y gracias a el vos. mejor de los éxitos para mañana. Vamos a escuchar entonces a Barro haciendo Finito. Ya venimos.